thank Más, vamos a continuar conociendo las distintas enfermedades. El otro día hablamos con una determinada ginecóloga de un, una autorización de una técnica muy novedosa, que es el láser. Eh, para determinadas enfermedades ginecológicas. Hoy vamos a continuar con ella hablando de este tema, de los problemas del, eh, de la adulta mayor, la mujer, de incontinencia y la utilización de estas determinadas técnicas novedosas. Vamos a hablar con doña Victoria Martínez Morón, que es eh, una médico especialista en ginecología y experta en suelo pélvico, además de ser la responsable de la unidad de ginecología funcional y reparativa de las clínicas mediaestéticas. Con ella vamos a hablar de ese tema, de la incontinencia de orina en la mujer. Eh, como siempre yo he seleccionado una serie de noticias médicas que como es costumbre en este programa creo que tienen interés desde el punto de vista de qué técnicas se realizan o para conocer otros padecimientos que puedo, podemos estar pendientes de que pueden llegar aquí en cualquier momento. Vamos a empezar el programa con esas, con esas noticias. Empezamos. Factores de riesgo cardiovascular en médicos argentinos. Las enfermedades cardiovasculares constituyen un gran problema de salud pública por ser la primera causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En Argentina existen reportes acerca de la prevalencia de factores de riesgo en población general. Con el propósito de estimar la frecuencia de autorreporte de factores de riesgo cardiovasculares en médicos argentinos y compararlos con la población general, se realizó un estudio de corte transversal mediante una encuesta electrónica. La encuesta fue respondida por 3.347 médicos argentinos de diversas especialidades: 43,4% mujeres y 56,6% varones. Del total de factores indagados, sobrepeso, sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, alcohol, tabaco y estrés, la hipercolesterolemia, sobrepeso y sedentarismo fueron significativamente mayores en la población médica que en la población general. El tabaquismo y la diabetes fueron significativamente menores en la población médica. La hipertensión arterial y la obesidad fueron similares en ambos grupos. También se observó que un porcentaje mayor al 50% trabaja más de 40 horas semanales y duerme 6 horas o menos diariamente. ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre deterioro cognitivo? Presentamos los resultados de una encuesta realizada por investigadores del Instituto de Neurología Cognitiva y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. La alta relevancia sanitaria del tema del deterioro cognitivo en la epidemiología contemporánea y el rol activo que los agentes de salud deberían desempeñar para su detección temprana y para su tratamiento basado en evidencias constituyen los fundamentos de la investigación. Es necesario tener un relevamiento confiable acerca de las ideas, prácticas y conocimientos que acerca de este tema circulan entre quienes asisten a las personas afectadas. Esta investigación ofrece una oportunidad muy valiosa para reflexionar acerca del estado de la situación en nuestros países, dada la confiabilidad de los datos obtenidos. Un importante número de personas refieren problemas de memoria. Si bien no todas las causas que las generan son graves y progresivas, un porcentaje pueden evolucionar a una demencia con compromiso de las actividades sociales y laborales. Los casos más severos son los que llevan a una demencia, en cuyo caso no siempre los pacientes son conscientes de sus dificultades. Dentro de las demencias, más de dos tercios de los casos se deben a la enfermedad de Alzheimer. El factor de riesgo más importante para padecer esta enfermedad es la edad. Debido al aumento de la expectativa de vida a nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer se ha transformado en un problema para la salud pública. Actualmente afecta aproximadamente a una de cada ocho personas mayores de 65 años y a casi la mitad de las personas mayores de 85 años. Se estima que en Sudamérica se multiplicará el número de personas afectadas para el año 2050. En ese contexto, resulta imprescindible conocer cómo los médicos de la región diagnostican y tratan estas patologías. Un total de 5.119 médicos respondieron a esta encuesta. El 51,1% eran hombres y la edad promedio fue de 46 años. El 36,8% de los encuestados tenía más de 20 años de experiencia médica. Resultó preocupante que más del 60% de los profesionales encuestados refiriera que no consideraba tener conocimientos suficientes sobre el tema. De las dolencias más frecuentes en la mujer, pues afecta a una de cada cuatro, que son esas incontinencias de la orina. Eh, de este tema vamos a hablar hoy con una determinada profesional, se trata de una especialista en ginecología, doña Victoria Martínez Morón. Es médico especialista en ginecología y experta en suelo pélvico, así como la responsable de la unidad de ginecología funcional y reparativa de las clínicas mediaestética. Estuvo el otro día con nosotros, nos estuvo indicando la, diciendo las... Indicaciones de la utilización del láser, en concreto en ginecología, por hoy vamos a hablar con ella de este tema tan interesante y tan frecuente, que nos va a dar las posibilidades de tratamiento, las indicaciones, e incluso algo con respecto a los resultados de las diferentes técnicas. Eh, doña Victoria, ¿me permite usted que la tute Sí, claro. Pues muchas gracias. Voy a continuar como en la semana anterior. Eh, si usted me lo permite y, y a demanda de cuando usted quiera venir aquí a decirnos algo que sea totalmente nuevo como es esto. Tiene usted las puertas abiertas, ya se lo dije en la otra ocasión, Ahí y así es. es. Vamos a hablar hoy, si te parece, de ese padecimiento tan frecuente en la mujer, llamadas incontinencias, que tienen unas causas determinadas, múltiples, uh -huh. y de ese tema es el que vamos a hablar, si te parece. Uh -huh. eh, ¿Cómo se define la incontinencia urinaria femenina? ¿Qué definición le damos? Bueno, la incontinencia urinaria, su definición básica es una pérdida de orina. Eh, cuando la mujer no quiere, o sea, involuntaria, uh -huh. que no provoca uno. ¿no? Entonces, en el momento que alguien tiene una pérdida de orina que no quiere, se considera incontinencia de orina, claro. Erina, claro. Eh, es tan básico como eso. Eh, ¿Qué problemas trae esto? Bueno, pues que la incontinencia de orina nadie quiere tenerla. Es una patología que nadie quiere tener. ¿eh? Claro. Que, que, que la mayoría de la gente se avergüenza, se avergüenza o tiene pudor por este tipo de dolencia, ¿no? uh -huh. Y afecta mucho, por supuesto, la calidad de vida. Tenga en cuenta que. ten en cuenta, perdona, uh -huh. que hay mujeres que modifican sus hábitos por, por una incontinencia. Por ejemplo, si tiene un tipo de incontinencia, pues a lo mejor no va al gimnasio porque con el esfuerzo pierde orina o si hay mujeres que tienen rutas hechas cuando van a pasear y tienen, saben perfectamente los baños donde están para evitar tener pérdidas. Quiero decir que afecta mucho la calidad de vida. Por otro lado, conlleva el uso de, de compresas o de, o de pañales en algunos casos y esto afecta a la autoimagen, ¿no? a la autoestima. Y la mujer eh, tiene repercusión en la manera de relacionarse, eh, socialmente incluso afecta, y por supuesto en las relaciones de pareja igualmente afecta también. Con lo grave que, es. o sea, quiero decir con esto que parece que tener incontinencia suena como bueno sí, tiene incontinencia, leve, leve, ¿eh? exactamente, pero que tiene una repercusión que puede ser en una persona determinada muy grande, incluso con impacto social, con problemas de calidad de vida y con problemas de autoimagen, ¿no? Y no autoestima, cabe, no, por no, supuesto. No cabe ninguna duda. Según la referida, lógicamente, esa incontinencia que es tanto masculina como femenina, mm. mmm, en determinadas características, la femenina como mayor, e inclusive hay un se dice que las mujeres hacen la ruta de la cafetería. Saben, saben perfectamente dónde están todas las cafeterías y dónde pueden. Porque en este punto, fíjate, yo creo que en, voy a hacer un inciso en el caso de la incontinencia masculina femenina. Hay un tratamiento social distinto, total, ¿no? Porque el hombre es más desvergonzado. Bueno, más es no tal. sé yo. yo, la verdad es que trato con mujeres solo, soy <laughs> ginecóloga, pero, pero no te creas, ¿eh? hay muchos hombres que también lo viven en silencio. ¿eh? Sí. Sí, y es. El tema de la incontinencia de orina es, eh, produce mucho pudor. Además, hasta ahora. Bueno, hasta ahora no, miento, hasta hace unos 20 años eh, no existía ningún tratamiento eficaz hacia, contra la incontinencia de orina y entonces las mujeres directamente se aguantaban y se resignaban, ¿no? Y heredamos de nuestras abuelas y más atrás, pues que tú, si tienes incontinencia de orina, prácticamente que te tienes que aguantar y eso es lo que ha cambiado ya en claro, el siglo XXI, ya ha cambiado. Te iba a preguntar precisamente qué tipo de incontinencia urinaria son las más frecuentes. Uh -huh. ¿Cuáles son las más frecuentes? Vamos a hablar en concreto en las femeninas. Sí, sí, yo voy a hablar de la femenina porque de la otra no sé mucho. Entonces, eh, hay muchos tipos de incontinencia, ¿vale? Pero las más frecuentes son dos: que son la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, que se llama. El resto de las incontinencias eh, son más complejas, no son tan frecuentes, porque a, a veces eh, van asociadas a procesos neurológicos, a personas institu institucionalizadas, por ejemplo, a personas mayores, que tienen un tipo de incontinencia funcional o sí. otras cosas. ¿no? Pero yo, aquí, para que quede claro, voy a hablar solo de dos tipos, la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Esas son las dos más importantes y las que más afectan la calidad de vida. ¿Cómo, cómo defines eh, cada una de ellas? Muy bien. ¿Cómo pues, las bueno. defines? La incontinencia de esfuerzo, como la palabra lo dice, es una incontinencia que se provoca ante un eh, esfuerzo intenso o menos intenso. Nosotros graduamos, de hecho, la incontinencia según el, la, el, la intensidad de esfuerzo que tenga que hacer. Si eh, una mujer eh, tiene que toser fuertemente o o tener un estornudo muy intenso o hacer un ejercicio muy intenso, pues es un tipo de incontinencia de orina que es más leve, porque en su vida normal no tiene incontinencia. ¿no? Y claro. luego hay mujeres que simplemente con el hecho de andar o de levantarse, ya simplemente con eso, tienen pérdidas. Uh -huh. Y entonces estas incontinencias son asociadas al esfuerzo. La incontinencia de esfuerzo se relaciona siempre con un problema generalmente muscular del suelo pélvico, que está muy de moda ahora, esto sí que lo entienden las mujeres, lo que es la musculatura del suelo pélvico. ¿no? La musculatura del suelo pélvico, con la edad, con algunos malos hábitos y con los partos en general, se debilita bastante y entonces eso hace que se debilite, al debilitarse la musculatura, lo que contamos el otro día, ante un impacto. Se pierde la musculatura, pierde la sujeción y se produce la pérdida de orina, ¿verdad? Entonces, eh el eh, ¿cuál sería eh, qué tratamiento tendríamos que dar al respecto con esto? Pues todo lo que sea fortalecer esa musculatura, ¿no? Evidentemente. Luego, la incontinencia de urgencia es otro tipo de incontinencia que esas son más las que se relacionan con lo que has dicho antes de la ruta cafetería. de la cafetería. Son mujeres que de repente tienen sensación de orinar y tienen que ir corriendo, corriendo porque les da una urgencia y tienen que ir y si no llegan a un baño a tiempo, la orina se les escapa. Hay mujeres que tienen un síndrome de urgencia-frecuencia que se llama, que son vejigas hiperactivas, que actúan muy rápido, uh -huh. que son, están, nosotros decimos que está la vejiga un poquito excitada y entonces la mujer tiene muchas ganas de orinar continuamente, incluso con pocos volúmenes, o sea, tiene la vejiga poco llena, pero ella siente las ganas de orinar. Y entonces se ve obligada a ir a orinar. ¿Mm? Esas son las, eh, y, y si no llega, sería una incontinencia de urgencia. Uh -huh. ¿vale? La incontinencia de urgencia... Eh, por qué se produce ya son otros mecanismos no es el problema muscular solo son ya cosas de neurotransmisores o sea, tenemos, eh, y de otras claro, cosas decir, más complejas. Porque lógicamente estás hablando de dos cosas totalmente distintas. Un problema es mecánico y otro funcional. De, de, evidentemente, en el caso que estás comentando, si hay una debilidad del suelo pélvico, pues lógicamente hay una indefensión. Y en esa indefensión pues, habrá unas determinadas técnicas. Luego la repasaremos vale. si te parece, a ver vale, cuál es la indicación de cada una. Mientras que la otra es más de carácter, como estás diciendo, de otras características, de otras sí. más eh, funcionales. Sí, ya de otras. Tipo, otro, más complejo otro, que no viene a Exactamente. Sí. pero que son dos tipos diferentes. Una es, como he dicho, la del esfuerzo y la otra es la de que no te da tiempo a llegar. Sí, y sí. mujeres que a lo mejor por la noche se levantan mucho. Eso también. Y Entonces, que sí. Estamos hablando de este tema. La pregunta que te iba a hacer era sí. en concreto eh, los síntomas más frecuentes que presentaban estas personas. que es lo bueno, que estás pues comentando? Los síntomas son en la de esfuerzo, que con un, eh, eh, con un esfuerzo independ, dependiendo de la intensidad, como hemos hablado, tienen el escape, pero que en ninguna otra situación. Tienen escape, o sea, ni se levantan por la noche, ni, ni van más veces a orinar de lo normal, ni tiene que ver la frecuencia con lo que beben, ni nada. Y luego, esa es la de esfuerzo, que es solo relacionada con el esfuerzo. Y luego está la incontinencia de urgencia, que está así. Depende, ya tiene otros síntomas, pues generalmente tienen eh, síntomas como de tener ganas de hacer pipí continuamente, o todo dependiendo de la gravedad del asunto. Claro, hay gente que tiene unas cosas que otras, pero... pero La sensación es el tenesmo vesical, ese que hablamos los médicos, ¿no? Sí, el, el tenesmo es tener ganas continua de hacer pipí, por ejemplo. Esos son síntomas de vejiga hiperactiva. Y la vejiga hiperactiva, llegada a grado máximo, sería la incontinencia de urgencia, que llamamos. Uh -huh. Eh, ¿Es verdad que la incontinencia urinaria es una enfermedad de personas mayores o de personas que ha tenido muchos hijos? Siempre existe ese bulo de que no. parece ser de que queda débil la paredo por el no. tipo de las primeras que estás diciendo. Uh -huh. o no. ¿Realmente eso es verdad o no? Bueno, sí que es verdad que la edad y tener muchos hijos, sobre todo por vía vaginal, pues es un factor de riesgo para padecer incontinencia. ¿Vale? Eso sí que es verdad. Pero no significa que la incontinencia, de, la incontinencia eh, sea una patología solo de personas mayores. Uh -huh. Porque hay muchísimas mujeres jóvenes que, que acaban de parir y que el, muchas tienen incontinencia urinaria de esfuerzo generalmente después de parir, pero luego solitas se recuperan porque la musculatura Ajá. vuelve a su ser. Pero hay un porcentaje no, no despreciable que continúan con la, con, la, con la incontinencia. De hecho, a mí a la consulta me llegan mujeres de 60 años y dice yo es que tengo incontinencia con el esfuerzo. Muy bien. ¿Y desde cuándo? Y dice, desde el último parto. ¿Y por qué no ha consultado? Pues Porque como, como tengo niños, pues ya, pues claro, me orino. Y eso no es normal. Eso es lo que vengo yo aquí a decir, que hoy en día hay soluciones y que no tenemos que resignarnos teniendo una incontinencia que, como ya hemos dicho, afecta mucho a la calidad de vida y que, y que debemos corregir, por supuesto. Eso es muy importante lo está diciendo Victoria, porque lógicamente esto es, muy bien dices, que la persona cuando ha da dado a luz pues, tiene el concepto de que esto es normalidad. ¿Qué tiempo podemos considerar que puede tardar en resolverse para tener que hacer una consulta con el ginecólogo o la ginecóloga en este caso? Sí, pues... Eh, si a los seis meses después de haber tenido el hijo, no. No, no tienes una continencia plena, plena, debería consultar con un ginecólogo, porque a lo mejor, si es una incontinencia leve, con poca cosa que hagamos, con un poquito de ejercicios o con eso, seguramente que recuperaría sola. O también descartar otra patología de fondo que pueda haber ahí, ¿sabes? Que también puede claro, ser. Claro. Y entonces también, pero que no se dilaten, que no vengan 20 años después diciendo yo desde el último parto tengo incontinencia. O sea, que eso que actualmente ocurre muy frecuentemente, quiero que las mujeres de hoy no esperen. A eso y que sepan que hoy en día hay soluciones y que no claro. eh, tienen por qué aguantarse no, no vamos a dar tranquilidad tampoco es un caso grande de, de casos que se den de este que estás diciendo que postpartum quede ese tipo de incontinencia no, bueno pero es, es un porcentaje hay hay bastante o sea hay no muchas mujeres pero que qué porcentaje que, de no pues de a lo mejor que, per, que persista 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 pues no sé, a lo mejor un 10%, o, sí que, pero que. Y luego, claro, hay incontinencias de mayor o menor grado. ¿no? Claro, Normalmente, claro. la mujer que se queda con una incontinencia severa sí que consulta. Claro. La cuestión es que si una mujer tiene incontinencia leve, a lo mejor que se le escapa el pipí una vez a la semana o así, no le da importancia y lo deja pasar. Y a lo mejor es el momento de actuar para que no vayas a más, ¿no? Y para que defiendas esa zona. Claro, lógico. Eh, ¿Se puede provenir de alguna manera la incontinencia urinaria? Bueno, pues la incontinencia urinaria hay que tener en cuenta factores de riesgo. Como hemos dicho, igual que dije otro día, el tabaco, el enemigo number one de, del colágeno, de todo, ¿no? Vamos de, a todo, decir de todo, de todo. Pero yo la en lo que de me de toca, fumar. en lo que me toca yo cuando viene una mujer incontinente, tanto si tiene incontinencia de urgencia como si tiene incontinencia de esfuerzo, en los dos casos afecta gravemente. Y entonces mujeres que mmm, simplemente con dejar de fumar mejoran bastante la incontinencia. Uh -huh. También sería el sobrepeso ¿no? o la obesidad, porque. Eh, evitar la obesidad. Evitar la obesidad, esto también, ¿por qué? Porque todo el peso del cuerpo va hacia el suelo pélvico, el suelo pélvico sostiene todo el sistema y entonces, toda la fuerza, cuanto más presión abdominal tengas, más fuerza hay en la uretra y en la vejiga y más posibilidades tienes de tener incontinencia, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué más cosas? Pues, eh, hombre, tener muchos hijos, si tienes algo instrumentado, sobre todo, forceps o ventosas o eso, pues también tienes más riesgos. Eh, la alimentación sana, porque uh -huh. eh, ten en cuenta que el colágeno, la musculatura, todo eso, precisa de proteínas. Hay muchísima gente que, que come muy pocas proteínas, hay que uh -huh. cuidar la alimentación. La vitamina C es fundamental para el colágeno igualmente y para la recuperación funcional. Y, por supuesto, pues nada, descansar, evitar el alcohol... Eh, hacer ejercicio moderado, ¿eh? ya sabemos que para el suelo pélvico el ejercicio de impacto no es muy mal, no peca, exacto <laughs> el ejercicio de impacto es eh, para el suelo pélvico no es muy bueno. Hay soluciones realmente para, para resolver esto, como dicen las mujeres, cuando llega el momento, como decías antes, hay que aguantarse porque es una cosa no, que ha venido. No. Así, así está. No. El, el tratamiento básico, o sea, si para los dos tipos de incontinencia que estamos hablando, es los ejercicios de suelo pélvico. Eso, La verdad que hoy en día la mayoría de las mujeres conocen en mayor o menor medida la que no hace pilates, conoce una matrona que le ha enseñado, o bueno, en general casi todos oímos ¿no? que existen unos ejercicios de suelo pélvico que por otro lado... Parecen sencillos así, pero que hay que aprender a hacerlos, que no te creas que es tan fácil. Eso es como todo. Exactamente, que parece que no, hace ejercicio de suelo pélvico, pero hay que, a veces hay que explicarlos porque no te creas que es tan fácil, pero bueno, eh, para que sean efectivos, me refiero, ¿vale? Entonces, luego si hay gente, hay entrenadores de pilates que son muy buenos para el suelo pélvico y que... Entonces, el tratamiento básico empieza por ahí, ¿no? Y luego ya iríamos subiendo de escalón dependiendo de la efectividad o no de los ejercicios. ¿no? Uh -huh. Si uno es disciplinado y hace los ejercicios bien, en un porcentaje alto, alto suelen, mejorar la incontinencia, eh, sí, suelen mejorar la incontinencia bastante. Si cambias también tus hábitos de vida, pues por ejemplo, lo de no fumar, lo que hemos dicho, evitar las, las, los alimentos muy irritantes, los picantes, todo eso que irrita mucho la vejiga también, por ejemplo, claro. eso también son otras medidas de, a tener en cuenta. ¿no? Eso como básico, cambiar los hábitos de vida, como hemos dicho, y el ejercicio, lo primero, ¿vale? Y luego, ya como superior, sería eh, para la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo. Pues eh, puede hacerse electroestimulación, no, uh -huh. con, con bueno son ondas eléctricas que se administran en la vagina y en el suelo pélvico. Electroestimulación. Sí, electroestimulación. Es conocido. Luego, por ejemplo, también que son conocidas ya que son las, las bolas chinas, no, uh -huh. o sea, hacer uso de las bolas chinas. ¿Qué pasa que la vagina, eh, curiosamente, cuando tiene algo dentro, eh, gestiona un reflejo involuntario? O sea, automáticamente la vagina se contrae. Le, se contrae, pero se contrae sola, involuntariamente, no que la mujer lo haga. Por eso, cuando usamos las bolas chinas, a priori no hay que hacer ningún gesto, tú simplemente es meterte las bolas y ya está. ¿Por qué? Porque la vagina solo se va a contraer. Uh -huh. Empezamos por poquito, 10 minutitos, luego 15 minutitos, vamos así, eh, aumentando la, el tiempo de tener las bolas dentro. Para que se vaya acostumbrando a la musculatura, porque si de repente te metes las bolas chinas mmm, dos horas, pues claro, te dan agujetas, porque al final de cuentas es una musculatura contrayéndose, ¿no? Y entonces hay que empezar poco a poco, progresivamente, y tampoco todos los días, a días alternos o así poco a poco, y luego ya, pues vamos subiendo de nivel, obvios Eso sería, entonces hemos dicho los ejercicios, luego las bolas chinas, o bueno, hay muchos dispositivos en la farmacia, ya venden, en tal, eh, de, la electroestimulación, luego otro nivel superior, en la incontinencia de esfuerzo, por ejemplo, sería el láser ginecológico uh -huh. que hablamos el otro día ya de, del tema de que es bastante eficaz en incontinencia leve y moderada y luego ya en las incontinencias de esfuerzo más graves. Pues ya habría que recurrir a la, la cirugía. cirugía. Lógicamente. Eh, pero el láser en concreto puede evitar bastantes casos, ¿no? De cirugía. Pues, el no láser, sobre todo en la leve moderada, por supuesto que, le, que puede evitar. Y luego también hay muchos casos de mujeres que a lo mejor no se quieren operar ya, porque claro. por cuestiones laborales no le apetece, o porque no le viene bien. Entonces bueno, pues me dio unas sesiones de láser un par de años y cuando encuentro el momento, pues. pues y ya para me el tratamiento de las que hemos hablado de urgencia, ¿hay algún sí, para el tratamiento de urgencia también hay eh, otros tratamientos. Como he dicho, el, el ejercitar el suelo pélvico es fundamental, ¿vale? Eh, cambiar los hábitos de vida también fundamental. Y el tabaco, quitarlo, <laughs> que no voy a dejar de decirlo, y luego eh, hay tratamientos médicos. ¿Vale? que no tienen muchas contraindicaciones y que no tienen muchos efectos secundarios y que funcionan bastante bien uh -huh. eh, son tratamientos de dosis única diaria generalmente que se toman durante bastante tiempo que no suelen interferir que bueno que son bastante inocuos también uh -huh. y que eh, lo que pasa que bueno hay mujeres que reaccionan muy bien y hay otras que es menos efectivo. Claro. También es verdad que hay incontinencias que son mixtas, que llamamos, es ¿eh? mujeres que tienen el componente de esfuerzo y el componente de urgencia, entonces habría que tratar por los dos, claro. por las dos bandas. ¿vale? Y luego también, pues eh, para la incontinencia de urgencia, pues habría también, electroestimulación también va bien, eh, la neuroestimulación tibial, bueno, son técnicas un poquito más complejas uh -huh. y luego también una cosa que funciona también es el Botox. Uh -huh. El botox pero en la vejiga. Ah, muy bien. O sea, la toxina botulínica que se dan las famosas en la cara sí, y sí. eso, ¿no? Para las arrugas, pues no deja de ser una toxina que inmoviliza el músculo. Y como hemos dicho... En la incontinencia de urgencia lo que ocurre es que el músculo de la vejiga, el detrusor, el músculo de la vejiga, se mueve muy irritado, se contrae con mucha velocidad y el botox pues eh, bloquea lo, lo, esos lo gestos. Y entonces tenemos menos episodios de incontinencia. Muy bien, Victoria, es un placer. Yo creo que hemos convencido a esas mujeres que tienen ese padecimiento tan frecuente de que consulten con su ginecólogo o ginecóloga para salir de duda a ver si puede tener alguna solución. y no decir aquello de... Esto me ha venido, como lo tuvo uh -huh. mi madre, vamos a aguantar. Pues muchas gracias por muchas haber gracias venido al programa, ti. Victoria. Ha sido un muchas placer gracias. hablar contigo Igualmente. y documentarnos de esas técnicas nuevas para que nos sirvan para aquello que traemos en el programa, en que digo yo que el que previene no padece. Y es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Victoria. Gracias a ti. Gracias.